quedarnos con los... Ahora sí, el juguito que me late más es este del insomnio, porque... A ver, ¿quién durmió bien anoche? ¿Quién durmió bien anoche? Oigan, y probamos de todo. ¡Mike! Vete a dormir. Ah, ¿verdad? ¿Saben qué? Hemos probado de todos. Que si el té, que si el quién sabe qué, que si duérmete de ladito, báñate con agua caliente, que... ¿No? Nos metemos así en la lechuga y ya no sabemos qué hacer. Pues, ¿qué creen? Los alimentos efectivamente pueden ayudarnos a conciliar el sueño. Muchas veces es por falta de nutrientes o la misma anemia provoca insomnios. Y si no, pueden venir también... por cuestiones de enfermedades crónicas que no nos dejan dormir, simplemente no nos dejan dormir. Entonces ahí les va un juguito que les va a servir pues, para dormir como Dios manda. Así que anoten los ingredientes. Vamos a utilizar 2 manzanas descorazonadas y en trozos, 1 cucharada de miel, 6 fresas, media taza de agua y 2 cucharaditas de amaranto. Vamos a poner las manzanas, que son manzanas que tienen la fibra aún, ¿no? Están descorazonadas, las vamos a agregar. Esto tiene mucha fibra. La fibra ayuda a quitar todas estas inflamaciones que a veces no nos dejan dormir. A veces es el dolor de la cabeza, a veces la pancita, a veces pues nos sentimos hinchaditos de las arterias o a veces es el hígado. Entonces un poco de pectina le va a caer muy bien al cuerpo para descansar. Vamos a agregar también un poco de miel. Miel de abeja. La miel de abeja es, bueno, fue el néctar de los dioses, o eso se dice, que con esto pues los dioses ya podían vivir. Y sí, efectivamente la miel es súper nutritiva, además de que esto va a ayudar a hidratar nuestra piel mientras dormimos. ¿Qué mejor que eso? No todos queremos tener la piel así, ¿no? Perfecta, perfecta para despertar, pues sanos y rico. Vamos a agregar también unas fresas. Las fresas tienen un ácido que es excelente para... desintoxicar el organismo y esto nos va a ayudar pues a no tener toxinas en el cuerpo, que luego a veces estas mismas toxinas son las que, híjole, o las pesadillas, ¿qué onda con las pesadillas, no? Poquito de agua para diluir y vamos a licuar. ¡Ande, ande, ande! ¡Nicole! ¡Ponte a trabajar! Vamos ya a... Esta de verdad es una ta de pelos. Vamos por un vasito. ¿Les parece este? Esta se la tienen que tomar pues antes de dormir, ¿no? Y les va a quedar rico porque pues así después de la cena, como algo dulcecito. No es nada ácido porque le pusimos miel. Entonces tiene este toque dulce. Y además le vamos a poner un poco de amaranto para que amarre esa proteína que nos va a ayudar a que la piel esté a todo dar. Chéquense el jugo. Ahora sí que salud, ¿no? Aquí te lo dejo, chillón. Mira. Ahí está, un juguito para dormir y pues refrescar esa piel. Y ahora sí, ahí les